palabra el diputado Mauri Clos. Bueno, buenas tardes, presidente. Gracias por la palabra. Señor jefe de gabinete de ministros, es exactamente en la misma línea porque esto es una preocupación y va también en esa lógica que planteaba el diputado de Mendiguren. Los que vivimos en la frontera vemos estas señales de alarma y esas señales de alarma muestran un país que no está competitivo. Y esa falta de competitividad tiene un denominador común, que es un tipo de cambio que no se condice básicamente con la carga tributaria que tiene la República Argentina por responsabilidad de todas las órbitas nacionales, provinciales, municipales, también por las políticas salariales que este país tiene, que es un país que tiene a la mayoría de la gente intentando de trabajar con cobertura social, en blanco, como corresponde. Eso no ocurre en Frente, en Encarnación o por ahí también en Foz de Iguazú. Por eso queremos saber si efectivamente se está haciendo algo. Se sancionó una ley para beneficio de las pymes que después de mucho tiempo logramos que haya un artículo, creo que el 10, que figura concretamente y se delegan ustedes, Poder Ejecutivo, la facultad como para establecer políticas concretas. Es monstruoso el volumen de recursos que se está yendo en todas las áreas de frontera de la Argentina, mucho más en Misiones donde nos unen puentes, donde no se pasa rápido. Probablemente hoy es más fácil hacer los 500 kilómetros que separan a Mendoza de algunos de sus pueblos más cercanos de Chile, que a veces el puente nuestro que dura 5 o 6 horas. Presten atención, ministro. Esas son señales de alarma cuando ocurren en la Argentina. Es la muestra de pérdida de competitividad. Permítanme decirle que son señales de alarma y esas señales deben ser tomadas. Y quiero saber concretamente si esa ley que votamos hace menos de 60 días acá está siendo tratada, reglamentada y puesta en práctica por el Poder Ejecutivo Nacional. Gracias. Gracias, señor diputado.